nada, cordial bienvenida a nuestros queridísimos graduandos en la noche de hoy. El Centro Educativo Johann Kepler, la Fundación Humanista del Alto de Rotterdam, se siente orgulloso por la victoria que los hace acreedores en esta noche inolvidable para todos como bachilleres académicos. Con un título otorgado por la Secretaría de Educación Nacional, el Centro Educativo Johann Kepler, y patrocinado o auspiciado por la Fundación Humanista del Alto de Rotterdam. Bienvenidos. Solicito a los familiares no obstaculizar el ingreso a bachilleres. A todas las personas ya tendrán el momento oportuno. Hay un grupo de fotógrafos autorizados en la planta delantera, en el área donde se encuentran los bachilleres. Nadie puede ingresar excepto ellos y los fotógrafos autorizados. Ya tendrán al culminar la ceremonia la oportunidad de tomar las distintas tomas fotográficas que inmortalizarán este momento grande en la vida de todos nuestros queridísimos compañeros, amigos, bachilleres, que en el día de hoy han logrado acceder al primer requisito para poder ingresar en una universidad en Colombia. Presentación del Consejo Directivo Académico de la Fundación Humanista Erasmo de Rotterdam en convenio con el Centro Educativo Johann Kepler y del Cuerpo de Docentes. Primero que todo, nuestro señor rector del Centro Educativo Johann Kepler, doctor Carlos Sahogal Tamayo. Respetable embajador plenipotenciario y fundador de la Fundación Humanista Erasmo de Rotterdam, doctor y profesor Andrés Salazar Juárez.
Señora vicerectora del Centro Educativo Johann Kepler, profesora Ivette Romero. Respetable señor gestor de la sede Bochica Sur, profesor Ronald Escamilla Moreno. Señor director de la seccionada sede Bochica Sur, respetable profesor Alexander Olaya Sandoval. Por el cuerpo de docentes, la respetable profesora de inglés Jamie Carolina Agudelo. En el área de Biología y Química, la respetable profesora Marjorie Barón Gavino. En el área de Matemáticas, el respetable profesor Juan Carlos Orjuela. En el área de Ciencias Sociales y Filosofía, el respetable profesor Jorge Enrique Murcia. En el área de Español y Literatura, el respetable profesor William Leonardo Olaya Sandoval. Palabras del señor gestor de la sede de Bochica, respetable profesor Ronald Escamilla Moreno. A sus familiares por estar con ustedes esta noche, ya que para mí como para ellos es un honor saber de que ustedes están aquí a punto de recibir su diploma y su acta de grado de bachilleres, pero aparte de eso es el esfuerzo que hicieron para estar ahí sentados, porque es que no es fácil ser padres de familia, no es fácil ser hijos, no es fácil en la vida, nada es fácil, y lo importante es cada vez que usted quiera obtener un triunfo luchar por ello. Muchas gracias a todos. He querido y he considerado en esta noche hacer una interrupción en el orden protocolario de la ceremonia de graduación, llamando al profesor Ronald Escamilla y presentando al cuerpo de docentes, alterando de pronto el ordenamiento del programa de la ceremonia, puesto que considero que se hace más familiar tanto para los queridísimos graduandos como para los señores familiares, que conozcan quiénes son las personas que directamente han intervenido con mayor cercanía en este proceso educativo. Igualmente, la Fundación Humanista Erasmo de Rotterdam repudia cualquier tipo de atentado contra el ser humano. Es una misión del humanismo propagar, preservar y respetar la integridad de la vida como principio del único patrimonio verdaderamente acreedor del ser humano, que es su existencia. Y es por esto que vamos a solicitar a toda la concurrencia, a los familiares y a nuestros queridísimos graduandos, que iniciemos y rindamos homenaje al gran cantautor argentino, embajador de la paz para la humanidad entera, vilmente asesinado en la República de Guatemala, nuestro queridísimo Tata Facundo Cabral. Cuerpo de docentes, consejo directivo, nos ponemos de pie y a partir de este momento iniciaremos un minuto de silencio por su eterna gloria y su inmortalidad. Pero tu voz jamás podrá ser apagada. Un aplauso inmenso para nuestro queridísimo.
estar así hasta en el cielo hay jerarquías, ángeles, arcángeles y querubines. Y es por esto que vamos a llamar a nuestro respetabilísimo y venerabilísimo rector del Centro Educativo Johann Kepler, guía, universiólogo y amigo, respetable doctor Carlos Saboral Tamayo. Ponemos de pie los bachilleres. Vamos a dar media vuelta mirando a nuestros familiares. Señores padres de familia, esposos, esposas, amigos, compañeros, les estamos presentando este ramillete de bachilleres. Démosles un aplauso. Damos media vuelta, nos sentamos, por favor. Lo de bachiller que van a recibir hoy es igual al que otorga cualquiera de los colegios en Colombia. ¿Por qué? Porque esta es una institución registrada y autorizada por la Secretaría de Educación. Por eso en su título de bachiller dice el Ministerio de Educación Nacional y en su nombre el Instituto Johann Kepler. Esta universidad donde se encuentran hoy, la Universidad Inca de Colombia, donde yo ejerzo como docente, los está esperando a ustedes y les ofrece 19 carreras. Acá quisiera verlos el semestre entrante estudiando ingeniería mecánica, ingeniería industrial, o ingeniería de sistemas, o ingeniería electrónica, o ingeniería de alimentos, o la psicología, o la música, o la cultura física y el deporte, o la biología, o el preescolar, o lenguas modernas. Bueno, 19 carreras para que ustedes escojan. Para estudiar solamente hay que tener ganas, nada más. Si ustedes tienen ganas, el resto es muy fácil. La inteligencia, el pensamiento, necesita utilizar un órgano que se llama el cerebro, y el cerebro hay que utilizarlo para que se desarrolle, como cualquiera de los órganos. Ustedes, los adultos, porque esta es una institución para adultos, ya tienen sus saberes. No es como el colegio presencial de jóvenes, de niños, sino que ustedes ya saben por qué están acá. Y nunca es tarde para aprender. Jóvenes, ustedes hoy son bachilleres, dentro de 5 años son profesionales, 2 años y medio más y son especializados, 4 años y medio más y son máster, magíster, maestría. Más o menos 10 años y son doctores. Seguimos con el tiempo para ser científicos y luego continuamos para ser académicos. Miren que nos falta un poquito, ¿cierto? En Colombia se dan esos títulos. Colombia es un país que le faltan muchos doctores. El gobierno preocupado por eso ha hecho una reserva en el presupuesto para ayudar a sacar doctores de las universidades. Necesitamos doctores y necesitamos científicos. La inversión en educación es una inversión muy importante y muy rentable.
se van a dar cuenta ustedes que en la medida en que siguen avanzando, van también a obtener un ingreso más alto. Mire, en el ICETEX se pierden cantidad de becas. Yo soy presidente de la Junta de Fondos Comunes del ICETEX. Y son cantidades de becas remuneradas que llegan de diferentes países que se pierden. No hay quien quiera estudiar en otros países gratis y remunerados. Miren ustedes que hay facilidades, hay posibilidades. El ICETEX está prestando dinero para estudiar y aquellos que tienen más de 4 o 5 no les cobra el préstamo. Y les presta para estudiar, para sostenerse, o sea, para pagar arriendo y para comer. Y miren ustedes, se pierde el dinero porque no hay. Es lastimoso decirlo, que todas las cooperativas de Colombia aportan el 20% de sus ingresos para educación. Y tenemos más de 151 mil millones de pesos ahí que no hay que gastarlos. Hay dinero para prestar. O sea que lo que queremos es que ustedes sigan estudiando. La universidad les va a enseñar a ustedes que la cultura se mama en casa. Aquí no podemos enseñarles cultura a nadie. Podemos solamente tratar de transmitirle conocimientos. La filosofía. Yo tengo una maestría en filosofía, tengo una maestría en ciencias económicas, soy decano de la Facultad de Economía y tengo una maestría en educación. Y lo que yo encuentro es que cada vez veo que sé muy poco. La ignorancia es infinita, mientras el saber es muy limitado. Si ustedes logran en su cerebro crear la cultura del conocimiento, van a encontrar que pueden ser felices. Y les aconsejo buscar la felicidad. Consíganse amigos que sean chistosos, que se rían, que le transmitan a ustedes energía positiva. La felicidad es un remedio contra el estrés. Y el estrés es una enfermedad que mata. Y miren ustedes, el estrés no está en la fábrica donde ustedes trabajan. El estrés no está en el hogar. El estrés está entre ustedes mismos. Aquí en la mesa encuentro alumnos míos. El doctor Andrés Salazar Guay. Tenemos acá otro. Guillermo, que está la mamá acá, Jason, que también alumno mío acá de la universidad. Miren ustedes que ustedes también pueden llegar a ser egresados acá de la universidad. Jóvenes bachilleres, la universidad los espera. Muchas gracias. Escuchado la intervención del doctor Carlos Abogado Tamayo, todo un majus lumier en universología y en educación en Colombia, su currículum a todas pruebas. Creo que este grupo y este ramillete de grabandos tiene el orgullo de haber sido respaldado por una calidad humana y por una capacidad de promociones educativas y en promotores de transformación de lujo, verdaderamente de lujo. Esta parte ejemplificante que nos acaba de comentar el doctor Abogado Tamayo, espero que sea para ustedes todo un motivo y una plétora de posibilidades que a partir de este momento se comprometan a realizar en el transcurso de su existencia y que sientan siempre que el perfeccionamiento del ser humano no termina jamás. Continuamos con la intervención del señor director seccional de la sede de Bochica Sur, profesor Alexander Olaya Sandoval. Señor rector, Centro Johan Kepler, doctor Carlos Abogado Tamayo, señora vicerrectora
Centro Johan Kepler, doctora Iber Romero, señor gestor social, Fundación Humanista de la Nueva Rotterdam, doctor Andrés Salazar Guay, señor director, señor gestor CEO Chica Sur, profesor Ronald Escamilla Moreno, distinguido cuerpo docente y administrativo de la Fundación Humanista, queridos padres de familia, personal que nos acompaña, estimados graduandos, señoras y señores, extiendo un cordial saludo para todos en este momento tan sublime en la que ustedes, señores graduandos, están esta noche acá recibiendo un título de bachiller que es un peldaño importantísimo en sus vidas. La invitación extensiva que les hago es a que no paren. Hay que seguir en esa lucha de progreso, en esa lucha de conocimiento, en esa lucha de sabiduría para alcanzar la excelencia. Desde las aulas, desde que entré a la Fundación, todos ustedes, algunos de ustedes que estuvieron en mis manos en la asignatura de Ciencias Sociales, se dieron día tras día cuenta que siempre los invité a buscar la excelencia. Es importante buscar la excelencia para poder recoger algún fruto. Pero cuando uno se acostumbra a la mediocridad, no recoge nada, muchachos. Ya que empezaron este camino, ya que tuvieron la suficiente fuerza de voluntad, que es extensivo felicitarlos por eso. Sigan adelante, no decaigan. Dentro de las manos mías, siempre encontrarán todo el apoyo necesario para ayudarles a cumplir con sus logros y objetivos académicos y personales. Los felicito a todos y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Palabras del estudiante de la sede Bochica Sur, Álvaro Agudelo Botero. Señoras y señores, buenas noches. En primera instancia, mi corazón está muy saturado de alegría, una felicidad sin palabras, un momento muy sublime, y quiero agradecer en instancia principal a un cuerpo de profesores a los cuales con mucha vocación, con un profundo sentimiento de agradecimiento, brindarles más sentido, expresión de agradecimiento por toda aquella dedicación que nos brindaron, a los profesores, al rector, a los doctores presentes, algunos se me escapan los nombres, a la profesora Jamie Carolina Agüero, muchas gracias, magnífica profesora, a la profesora Marjorie, muchas gracias, al profesor Leonardo Gallego, muchas gracias, al profesor Jorge Enrique Murcia, muchas gracias también, y el profesor Juan, muchas gracias, siempre lo llevaremos en el corazón, para ellos el mejor de los caminos y que sigan con ese don de gentes, no solamente como instructores, como personas que nos disciplinaron una vez más y que por cuenta de ellas logramos nosotros un peldaño más en el decurso de nuestro camino, que es la vida. Igualmente a mis compañeros que aguantaron la presencia mía durante esos 2 meses, muchas gracias, de verdad lo llevo en el corazón. Estas son las palabras de agradecimiento que salen desde el fondo de mi alma. Y retomando la palabra profesores, son verdaderos maestros. No tengo más que agradecerles y llevarlos eternamente en el alma y el corazón. Profesores, doctores aquí presentes, rector y demás personalidades, en mi nombre propio y el de mis familiares y el de todos los presentes, mi más sincera voz de agradecimiento y que siempre Dios los bendiga y para adelante.
expresión de cariño y de reconocimiento de este queridísimo graduando, que hoy manifiesta en un sentimiento de sinceridad y de calor humano el afecto que siente por este valiosísimo cuerpo académico. Hay hombres en la vida que por el compromiso y por sus obligaciones tenemos muy pocas veces la oportunidad de conocer y de interactuar con ellos. Sé que ustedes, queridísimos graduandos, me comprenderán, puesto que conozco y siento el honor de ser parte del equipo laboral que con él todos los días está realizando una labor. Conozco muy bien los compromisos que tiene y la administración de su tiempo y el esfuerzo que realiza. Sin embargo, también conozco como compañero y amigo laboral y como guía y maestro su gestión, tanto social, su profesionalidad como docente. Esta persona a quien hago alusión es quien esta noche es prácticamente el promotor de toda esta verdad humana que los lleva a obtener el título de bachilleres académicos. Hay 30 sedes en la ciudad de Bogotá que él en el transcurso de cada ciclo en que los bachilleres, jóvenes o adultos, realizan la fase que les permite realizar su proceso académico para obtener el título de bachilleres, esporádicamente está con ellos. Pero quiero que sepan que conoce detalladamente la historia y aproximadamente el alma de cada uno de ustedes. Esta persona es por esto que quiero presentarla, para que sepan que aunque la olviden, siempre estará presente en los procesos de transformación social que se realizan en Colombia. Es por esto que llamo al fundador, al gestor social, al embajador plenipotenciario de la Fundación Humanista Las Mulas Rotterdam, al representante legal del Centro Educativo Johann Kepler, a nuestro querido hermano, compañero y amigo, Andrés Salazar White. Compañeras, compañeros, dignísimos dignatarios de la institución del Centro Johann Kepler, señor rector, amigo Carlos Ignacio Raúl Tamayo, señora vicerrectora Iber Romero, señor gestor Ronald Escamilla Moreno, cuerpo de docentes, estimados amigos, profesores, queridos familiares, amigos, vecinos, acudientes, tengan todos muy buenas noches. Este es el día, queridos compañeros, en que reciben por primera y única vez el título de bachilleres. Y este día en el que lo reciben, sepan ustedes que es recibido y otorgado por el Centro Educativo Johann Kepler, y quien les otorga el título de bachiller, que es el Centro Johann Kepler, es la mejor institución del país. Y es la mejor institución del país porque los últimos 5 años y de manera consecutiva ha ocupado el primer puesto en lo que respecta al examen del ICFES. Pero más que ocupar tan lindísima y suprema instancia, es la mejor institución del país porque ustedes hacen posible que así sea. Y en alianza el Centro Johann Kepler con la Fundación Humanista Erasmo de Rotterdam es quien le da el alma de la educación, porque la pedagogía que día a día se imprime en las aulas de clase es una pedagogía con un carácter social, una pedagogía llamada así, humanista. Y es humanista porque reviste para nosotros un carácter supremo el hecho de considerar que el ser humano es nuestro valor y preocupación central. Y entonces, decir que el ser humano es nuestro valor central es considerar que cada uno de nosotros, que cada persona que ocupa aquí en el mundo su lugar, es merecedor a los más dignísimos tratos
y por ende para nosotros se convierte en una causa social el hecho de que haya personas que no gozan de las mismas facultades y beneficios del sistema, digámoslo así, que adolecen. Y hoy, mientras nosotros disfrutamos de esta interesante ceremonia, simpática ceremonia, hay allá afuera personas que esculcan bolsas de basura para encontrar comida. Y hay en este momento quien se acuesta en el desnudo pavimento arropándose con pliegos de papel periódico. Y nosotros no podemos ser indiferentes. Entonces, mucho más que recibir ese título de bachiller, reciben ustedes el compromiso de hacer de este país y de este mundo algo diferente. Reciben ustedes el compromiso de hacer la transformación social. Porque llegado a un punto en el cual ustedes tienen que definir su destino futuro, unos se adaptarán al sistema y otros hemos de ser los protagonistas de la transformación. Y son cosas muy distintas. Y entonces ser artífices de la transformación social implica tener en su conciencia un análisis de la situación actual. Es el momento en el que sepamos y comprendamos, gracias a la matemática enseñada, a las sociales aprendidas, a la biología, que podemos decir que nos cabe en la cabeza un mundo distinto. Como bien lo dice el poeta, no hay nada más sin apuro que un pueblo haciendo su historia. Marcha con paso sereno. Pero lo que parece fracaso suele transformarse pronto en lo que para el tonto es prueba de su propio atraso. Entonces, la transformación social, desde la lógica humanista, va avanzando. ¿Y qué podríamos nosotros hacer? ¿Y qué podríamos nosotros, como profesores, como maestros, como lo dijo aquí el estudiante, qué podríamos nosotros hacer en aras de una transformación social, sino esgrimir nuestro marcador como una herramienta o una tiza frente a un tablero y nuestra dulce voz, que puede ser más efectiva que el arsenal de los ejércitos, porque es en la cabeza de cada persona donde se hace la transformación social. Por esa razón, estimados compañeros, amigos, este día en el que se celebra y se conmemora este momento tan especial y único en su vida, han ustedes de recordar todo un proceso que los llevó a este cauce, a esta consecuencia de la causa humanizante. Y bueno, ¿en quién más podríamos confiar la esperanza de un mundo mejor, sino en aquellos pupilos que siguieron día a día ese proceso que adelantamos? ¿En quién más tendríamos nosotros la esperanza? Sabiendo que el verdadero conocimiento, como le dije algún día, el verdadero conocimiento no se enseña, se aprende, y es allá en la práctica donde ustedes van a reflejar, como diría alguna vez el programa de televisión, cuánto le enseñaron, cuánto aprendió, cuánto le enseñaron, cuánto se copió. Y entonces será la vida misma la que juzgue eso que ustedes aprendieron, porque por sus actos los conoceréis, no por aquello que hablan. Y bien, esperaremos entonces que ese cambio social nos dé chispitas, nos dé motivos para decir que iremos avanzando hacia eso que queremos. Porque ¿cómo es posible concebir que al día de hoy haya regiones del país que ni siquiera, hay pueblitos del país que ni siquiera gozan de un sanitario? Hay lugares donde ni siquiera gozan de la luz eléctrica. Posiblemente algunos de nosotros nos reiremos de esa situación, pero que no sean sus hijos los que la adolezcan. Y entonces tendremos que decir que incluso hay regiones del país en donde la llegada de la escalera eléctrica es toda una novedad. Y entonces vamos a preferir quizás
un modelo de desarrollo social no centralista como el que tiene Colombia, sino a partir de estados federados, a partir de estados que se unan en función de una sola nación. Y seguramente va a ser necesaria también la postulación de una reforma agraria tan necesaria y que muy seguramente los promotores del aparente cambio, los que quieren ocupar la cúspide social, los políticos, politiqueros, corruptos, de sus labios no saldrá esa transformación social. Porque al salir esa transformación social es de los pueblos organizados. Y entonces me permito citar en este momento preciso esa frase del celebérrimo John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos, que reuniéndose con su Consejo de Estado le decían: señor presidente, ¿quién va a transformar esto? Tenemos miseria en el sur, hay guerra en el norte, hay dificultades en el occidente, ¿quién va a cambiar esto? Y John F. Kennedy les dijo: pues si no somos nosotros, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? ¿Y quién va a transformar esta realidad? Si no son ustedes, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Muchas felicidades, compañeros. A partir de este momento, la victoria es toda de ustedes. Entrega de diplomas. Recuerdo a nuestros queridísimos graduandos que a partir del momento en que el respetable gestor social, profesor Ronald Escamilla Moreno, haga entrega del diploma que los acredita como bachilleres académicos, ustedes harán un saludo protocolario a todo el podio y a todo el consejo académico, a la junta directiva, al equipo profesional del Centro Educativo Johann Kepler. La República de Colombia, el Ministerio de Educación Nacional y en su nombre, el Centro Educativo Johann Kepler, autorizado por la Secretaría de Educación de Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital, según resolución número 2091 del 1 de julio de 1999 y resolución número 07-272-4 de octubre de 2010, confiere a López Quijano Lorena el título de bachiller académico por haber cursado y aprobado los estudios correspondientes al nivel de educación media. Un fuerte aplauso para él. El Centro Educativo Johann Kepler confiere título de bachiller académico a Rojas Prieto John Alexander. El Centro Educativo Johann Kepler confiere el título de bachiller académico a Real Maecha Blanca Nieves. El Centro Educativo Johann Kepler confiere el título de bachiller académico a Rodríguez Agudelo Marisol. El Centro Educativo Johann Kepler confiere el título de bachiller académico a Rojas Barreto Luis Fernando. El Centro Educativo Johann Kepler confiere el título de bachiller académico a Rodríguez Parra Carlos Andrés. El Centro Educativo Johann Kepler confiere el título de bachiller académico a Rojas Sotelo Edwin Miguel. El Centro Educativo Johann Kepler confiere el título de bachiller académico a Lady Johanna Calderón Naranjo. El Centro Educativo Johann Kepler confiere el título de bachiller académico a Adita Mesa María Angélica. El
Centro Educativo Johann Kepler. Confiere el título de bachiller académico a Anita Mesa Ezequiel José. El Centro Educativo Johann Kepler confiere el título de bachiller académico a Nedíos Ruiz Luis Miguel. El Centro Educativo Johann Kepler confiere el título de bachiller académico a Nieto Heidi Pocio. El Centro Educativo Johann Kepler confiere el título de bachiller académico a Agudelo Botero Álvaro. El Centro Educativo Johann Kepler confiere el título de bachiller académico a Arenas García David Esteban. El Centro Educativo Johann Kepler confiere el título de bachiller académico a Arenas Buitrago Jaime Alejandro. El Centro Educativo Johann Kepler confiere el título de bachiller académico a Arias Rodríguez Heider Enrique. El Centro Educativo Johann Kepler confiere el título de bachiller a Arisa Salas Diemler. El Centro Educativo Johann Kepler confiere el título de bachiller a Luque Segura Marlel. El Centro Educativo Johann Kepler confiere el título de bachiller académico a Ospina Vega Cristian David. El Centro Educativo Johann Kepler confiere el título de bachiller académico a Riaño Tavera Michel Jair. El Centro Educativo Johann Kepler confiere el título de bachiller académico a Rincón Martínez Ginet Paola. El Centro Educativo Johann Kepler confiere el título de bachiller académico a Rodríguez Cañón Didier Daniel. El Centro Educativo Johann Kepler confiere el título de bachiller académico a Rincón Cárdenas Lenny Yasmín. El Centro Educativo Johann Kepler confiere el título de bachiller académico a Sánchez González Cristian Augusto. El Centro Educativo Johann Kepler confiere el título de bachiller académico a Pedrosa Tobar Enrique Federico. El Centro Educativo Johann Kepler confiere el título de bachiller académico a Pedrosa Tobar Cindy Paola. El Centro Educativo Johann Kepler confiere el título de bachiller académico a Peña Marín Marlene. El Centro Educativo Johann Kepler confiere el título de bachiller académico a Peláez Naranjo Beatriz Elsi. El Centro Educativo Johann Kepler confiere el título de bachiller académico a Palacio Bonilla Johann Daniel. El Centro Educativo Johann Kepler confiere título de bachiller académico a Pérez Camacho Belsi Edilma. El Centro Educativo Johann Kepler confiere título de bachiller académico a Pachón Delgadillo Diego Armando. El Centro Educativo Johann Kepler confiere título de bachiller académico a Ospina Vega Cristian David. El Centro Educativo Johann Kepler confiere el título de bachiller académico a Quijano Giraldo Carlos Arturo. El Centro Educativo Johann Kepler confiere el título de bachiller académico a Pinzón Carreño Jason Donovan. El Centro Educativo Johann Kepler confiere título de bachiller académico a Segura Cardona Juli Paola. El Centro Educativo Johann Kepler confiere título de bachiller académico a Sandoval Romero Jeffrey. El Centro
Alfredo Santiago, ya que me confiere el título de bachiller académico a Simbaqueva Pérez Luz Street. El Centro Educativo Johan Kepler confiere el título de bachiller académico a Sánchez Piñeros José Delfín. El Centro Educativo Johan Kepler confiere el título de bachiller académico a Solorza Mesa Carlos Hernando. El Centro Educativo Johan Kepler confiere el título de bachiller académico a Tavera Beltrán Graciela. El Centro Educativo Johan Kepler confiere título de bachiller académico a Torres León Maritza. El Centro Educativo Johan Kepler confiere título de bachiller académico a Urbano González Miguel Ángel. El Centro Educativo Johan Kepler confiere título de bachiller académico a Vallejo Dazaña Freddy. El Centro Educativo Johan Kepler confiere título de bachiller académico a García Pulesio Angie Johanna. El Centro Educativo Johan Kepler confiere título de bachiller académico a Dita Mesa Loli Luz. El Centro Educativo Johan Kepler confiere título de bachiller académico a Beca Moreno Jamie Johanna. Educativo Johan Kepler confiere título de bachiller académico a Fuentes Jiménez Luis Fernando. El Centro Educativo Johan Kepler confiere título de bachiller académico a González Cáceres Jesús. El Centro Educativo Johan Kepler confiere título de bachiller académico a Buitrago Oviedo Diana Isabel. El Centro Educativo Johan Kepler confiere título de bachiller académico a Ramírez Martínez Ricardo. El Centro Educativo Johan Kepler confiere título de bachiller académico a Ramírez Lozano Johanna. El Centro Educativo Johan Kepler confiere título de bachiller académico a Varela Orozco Kelly Alejandra. Educativo Johan Kepler confiere título de bachiller académico a Zapata Soto Bonnie Alejandra. El Centro Educativo Johan Kepler confiere título de bachiller académico a Bastidas González Camilo Andrés. El Centro Educativo Johan Kepler confiere título de bachiller académico a Arciniegas Pineda Laura Catalina. El Centro Educativo Johan Kepler confiere título de bachiller académico a Ávila Niño Jennifer Lorena. El Centro Educativo Johan Kepler confiere título de bachiller académico a Bautista Romero Emilce. El Centro Educativo Johan Kepler confiere título de bachiller académico a Bautista Romero Luz Ángela. El Centro Educativo Johan Kepler confiere título de bachiller académico a Blanco Acuña Francisco Javier. El Centro Educativo Johan Kepler confiere título de bachiller académico a Beltrán Martínez Heidi Tatiana. El Centro Educativo Johan Kepler confiere título de bachiller académico a Burgos Senao Edna Juliet. El Centro Educativo Johan Kepler confiere título de bachiller académico a Bonilla García Jonathan. El Centro Educativo Johan Kepler confiere título de bachiller académico a Castro Boada Ana Cecilia. El Centro Educativo Johan Kepler confiere título de bachiller académico a Cárdenas Cárdenas Juan Diego. El Centro Educativo Johan Kepler confiere título de bachiller académico a Carmen Coca Blanca Miriam. El Centro Educativo Johan Kepler confiere título de bachiller académico a Camargo Sascoque Daniel Humberto. El Centro Educativo Johan Kepler confiere título de bachiller académico a Camelo Arevalo, Juliet Natalia.
El Centro Educativo Johann Kepler otorga el título de Bachiller Académico a Chamucero Real Rosal. El Centro Educativo Johann Kepler otorga el título de Bachiller Académico a Ceballos García John Alejandro. El Centro Educativo Johann Kepler otorga el título de Bachiller Académico a Pacheco Méndez, a Blake y María. El Centro Educativo Johann Kepler otorga el título de Bachiller Académico a Ordóñez Fernández Angélica María. El Centro Educativo Johann Kepler otorga el título de Bachiller Académico a Niños Rodríguez Javier Sneider. El Centro Educativo Johann Kepler otorga el título de Bachiller Académico a Nieto Córdoba Miguel Ángel. El Centro Educativo Johann Kepler otorga el título de Bachiller Académico a Muñoz Segura José Honda. Igualmente otorga el título de Bachiller Académico a Mora Lizarazo Miguel Ángel. A López Zapata Jorge Humberto. A Vanegas Rodríguez Ángel Eduardo. A Valencia Sandoval, María Cristina. A López Quijano, Leonardo. A Lozada Torres, Johan Sebastián. A Hernández Silva, Jonathan Estrella. Otorga el título de Bachiller Académico a Ordóñez Fernández Angélica María. El Centro Educativo Johann Kepler otorga el título de Bachiller Académico a Niños Rodríguez Javier Sneider. El Centro Educativo Johann Kepler otorga el título de Bachiller Académico a Nieto Córdoba Miguel Ángel. Educativo Johann Kepler otorga el título de Bachiller Académico a Muñoz Segura José Honda. El Centro Educativo Johann Kepler otorga el título de Bachiller Académico a Muñoz Carlos Arturo. Igualmente otorga el título de Bachiller Académico a Mora Lizarazo Miguel Ángel. A López Zapata Jorge Humberto. A Vanegas Rodríguez Ángel Eduardo. A Valencia Sandoval María Cristina. A López Quijano Leonardo. A Lozada Torres Johan Sebastián. A Hernández Silva, Jonathan Estrella. A Hernández Guerrero, Angie Carolina. A Gutiérrez Mora, Esmelda. A Gómez Martínez, Rosa Elvia. A García Cabrera, Jamie Natalí. A García Guerrero, Fabiola.
Fonseca, Puerta, Jamie Giselle. A Fajardo Castro, Luis Miguel. Anita Mesa, Berta Cristina. Estacio Valencia, Luz Mary. A Estacio Valencia, Luz Mary. Dita Mesa, José Eduardo. Cubillos Patiño, Andrea María. Cuevas Moreno, Julián Andrea. Carlos Alberto Mosquera Gutiérrez. Cristian Afraín Doncel. Respetable concurrencia, se encuentran algunos de los siguientes graduandos, por favor acercarse a recibir su diploma de grado. Erika Paola Delgado Buceche. Irania Yamal Bellonieres. Amaya Fonseca Sandra. John Freddy García Sáenz. Eberto Muñoz Algueta. Andrés Enrique Valenzuela Avilés. Rubiano Linares Blanca Liliana. Rosalba López Carlos. Óscar Humberto Rivero Zapata. Lina Paola Yantén Ruiz. Marta Cecilia Mesa Navarrete. Diana Marcela Linares Rivera. Marta Lucía Gómez Ocao. Verónica Andrea Hoyos Granada. Julia Chiquillo Alfonso. Deyanira Mendoza Chávez. Freddy Romero Hernández. Recordamos a nuestros queridísimos bachilleres en el día de hoy que cualquier error que encuentren en cuanto al nombre, nomenclatura, diseño, conformación del diploma de bachilleres pueden acercarse a la carrera 16, número 6141, donde se harán las respectivas correcciones o rediseñamiento del diploma y acta formal de grado. A partir de este momento, ustedes han sido consagrados bachilleres del Centro Educativo Johann Kepler. Reciban por parte de nosotros un fuerte aplauso que le dice un abrazo. Juramento a cargo del señor rector, doctor Carlos Abogado Tamayo. En el evento de que nuestros queridísimos graduandos no se coloquen el birrete, no se sienten y las personas no se hagan en la parte posterior del salón, nos toca suspender la ceremonia temporalmente por orden del Consejo Académico.
Recuerdo a los señores bachilleres, por favor, ubicarse en los diferentes puestos, colocarse el birrete, igualmente a sus familiares, hacerse la parte posterior del auditorio Jaime Quijano Caballero. Recuerdo por última vez a los señores bachilleres que se encuentran de pie y están haciendo tomas fotográficas, por favor se sienten para poder continuar con la ceremonia de graduación. A continuación, a cargo del respetable rector Carlos Obal Tamayo, haremos la confirmación con la palabra de honor que los acredita como bachilleres del Centro Educativo Johan Kepler. Ponemos de pie los bachilleres. Colocan el diploma sobre la silla, por favor. Van a levantar la mano derecha. Van a tomar aire. Cuando yo diga institución, ustedes dicen sí, juro. Juran por ustedes mismos, por el Dios en que ustedes crean, por la patria, llevar siempre en alto el nombre de la institución. ¡Sí! Si así lo hicieres, que Dios y la patria os lo premien, o si no, él y ella os lo condenen. Ahora van a tomar el gorro con su mano derecha. Van a tomar aire. A la cuenta de tres, ustedes van a gritar ¡Viva el humanismo! Y lanzan el gorro hacia arriba. A la una, a las dos y a las tres. ¡Viva! Un aplauso. Felicitamos, inmediatamente, la